Adelante. Hola, ¿cómo está? Sí, me acuerdo, he estado mirando ahora mismo su expediente porque había visto que tenía cita con usted. Sí, no se preocupe, estoy viendo que la consulta de hoy es para hacer un seguimiento del tratamiento que habíamos empezado. Sí, ha estado un par de meses con las gotas que le había recetado. Muy bien. Sí. Vale. ¿Y ha notado usted algo diferente desde que empezó a tomarlas? Sí, no se preocupe. Déjame. Vale. Sí, no se preocupe, es que tengo la calefacción encendida. Así está. Estamos calentitos. Que hace un poco de frío aquí siempre. Vale. Vale. Muy bien, pues estoy poniendo esto en su expediente para que sepamos que esa receta de las gotas no hizo efecto. Muy bien. ¿Estuvo usted probando a dejar las pantallas electrónicas 2 horas antes de irse a dormir? Vale. Sí. Pero el problema persiste. Perfecto. No se preocupe. No se preocupe. Lo que le puedo recetar, como habíamos hablado, si recuerda la última vez que estuvo aquí, era recetarle unas gotas más fuertes, que son también naturales, simplemente que la dosis que tiene es más fuerte. Entre los componentes lo puede leer luego si quiere, hay valeriana y ayuda a relajar el cuerpo. No tiene un relajante muscular fuerte, no se preocupe, pero le puede ayudar a el problema del sueño que estaba teniendo usted. Sí. Lo que también le voy a recomendar, y creo yo que le va a venir bien, porque hasta ha tenido episodios de estrés fuertes, cambios en su vida que hayan podido ser un poco. Vale. Vale. Pues el problema es que, claro, la vida personal siempre afecta a la calidad de nuestro sueño. Es algo que nos pasa a todos, ¿vale? No se preocupe. Pero claro, la forma de solucionarlo, ya que no podemos normalmente evitar la fuente del estrés, ya sea el trabajo, la familia, la pérdida de un ser querido, haber roto con una pareja, son todas cosas que van a afectar al sueño, ¿vale? Entonces, se puede ayudar uno siguiendo consejos tan simples como los que estábamos hablando en la consulta anterior, como es dejar de tomar bebidas cafeinadas por lo menos 6 horas antes de ir a dormir, porque se queda en el sistema. Aunque usted ya no se sienta con ese exacto, con el subidón que le da la cafeína, pues se queda en el sistema y puede mantenerle despierto. Así que sí, puede pasar a tomar café
Descafeinada, exactamente. Las bebidas azucaradas, si las puede también reducir, sobre todo 6 horas antes, porque el azúcar es como casi como la cafeína, nos da ese subidón. Luego nos entra el crash, que es el bajón que nos da, porque nos hemos subido el azúcar mucho y luego, claro, el cuerpo lo nivela y baja muy rápido y nos ponemos de mal humor, nos duele la cabeza. Entonces, la dieta es importante, parecen cosas muy simples, pero que le va a ayudar, ¿vale? Si puede entonces hacer esos cambios en la dieta. Había estado intentando usted, creo. Vale, perfecto. No pare con eso, porque yo creo que todas las cosas que vaya a intentar y vayamos sumando poco a poco, le va a ayudar. Sí. Pues eso, eran cambios en la dieta. Pues como estábamos hablando antes, las pantallas, si pueden ser apagadas 2 horas antes de irse a dormir. Esto está ayudando a mucha gente, a volver a leer, como hacíamos antes, ¿no? De tener los smartphones. Porque afecta mucho. Somos todavía animales y la luz para nosotros significa estar despiertos, entonces a nuestro cuerpo le afecta y nos mantiene despiertos, en alerta. Entonces también afecta la calidad del sueño, no solamente que no se pueda ir a dormir, sino que pues si logra dormirse, luego puede despertarse en mitad de la noche y no sabe por qué, no tener el sueño REM y el sueño profundo las horas que deberían de ser. Sí, el sueño profundo normalmente suele ser alrededor de 1 hora y media. Sí. Luego, si quiere, le voy a decir a la secretaria, antes de que usted se vaya, ¿vale? Que le imprima todos estos consejos para que le sea más fácil seguirlo en casa. Quizás verlo le ayuda un poco, ¿vale? Un momentito. Pues, como estaba diciéndole, estos simples consejos ayudan mucho, han ayudado a mucha gente y todo lo que hagamos es poco para poder evitar estos problemas de sueño que son muy comunes, ¿eh? No se preocupe, es muy común. Y sobre todo la falta de calidad de sueño. Pero bueno, si usted ve que no puede estar sin el smartphone antes de dormir o quizás como me comentaba usted de BASMR, ¿no? Para dormir, exactamente. Perfecto, para relajarse. Lo que puede hacer es bajar el brillo de la pantalla, ¿vale? Ahora los smartphones vienen con una opción que dice filtro azul o blue filter, ¿vale? Usted le da y se va a ver como que se pone la pantalla como amarillita, ¿vale? Que los blancos ya no van a ser blancos fuertes, sino van a pasar como un blanco amarillado. ¿Vale? Sí, y luego usted, normalmente el menú desplegable que tiene en el móvil, sí, hoy no puedo pronunciar. El menú desplegable, si lo baja, normalmente puede bajar el brillo de la pantalla y cuanto menos, mejor. Sobre todo en la oscuridad se va a adaptar muy rápido a que está a oscuras hasta que el ojo se acostumbre y se va a notar que puede poner el brillo muy muy bajo y va a ver la pantalla perfectamente si está en la oscuridad. Vale, muy bien, pues siguiendo estos simples consejos yo ahora mismo voy a darle, creo que era. Usted había estado tomando estas. Vale.
estas no, le voy a dar estas, que son las que digo que son más fuertes, ¿vale? Sí, déjenme que se lo ponga por aquí, no se olvide llevárselas. Estas son las más fuertes, se toma 4 gotas, ¿vale? Que tiene el cuentagotas, el tarrito. Con el cuentagotas, 4 gotas antes de irse a dormir. Si puede hacerlo media hora antes de irse a dormir, perfecto, ¿vale? Perfecto. Pues mire, si usted me deja ahora, le voy a mirar los ojos, ¿vale? Muy bien. Por cierto, le quería preguntar, ¿usted usa máscara para dormir? Una como esta. Sí. Pues mire, si usted ve que no tiene cortinas de estas opacas o la persiana, esto ayuda muchísimo, ¿vale? Sí. Si no, también tapones para los oídos. O por ejemplo, ahora hay, no sé si los conoce, ya que me decía usted que veía ASMR. Hay estos auriculares que son de una marca llamada Sleepphones. Sí, son como una bandana, ¿vale? Hay de algodón así suavecito, calentito para dormir. Y también hay otro que son de tela transpirable, que es, viene bien para utilizarlo, si quiero utilizarlo para correr, para hacer ejercicio. O si hace calor, si vive en un, aquí que se pone un poco caluroso en el verano. Exacto. Vale, pues son muy buenos, ¿eh? Porque como están los auriculares en la bandana, escuchas perfectamente y te tapa el ruido que hay afuera, los vecinos, la calle. Vale, ayuda mucho, sí. Y son muy cómodos. Yo misma tengo unos. Sí, los uso para hacer ejercicio, para dormir. Sí. Perfecto, si lo quiere mirar cuando llegue a casa. Muy bien. Pues recuérdenlo, ¿vale? Lo del antifaz también. Genial. Vale. Pues ahora sí. Voy a ponerme los guantes. ¿Cómo está usted de salud? Vale. Vale. Pues si es ahora cuando terminamos con los ojos. Le voy a escuchar los pulmones, ¿vale? Y el corazón. Y le tomo la temperatura, ¿vale? A ver. Sí, está todo en orden. Perfecto. Un guante puesto. No le importa, me voy a acercar y le voy a tocar la cara, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver cómo están esos músculos del ojo, ¿vale? Cómo se comportan. Sí. Además que tengo aquí con mi luz especial, que le puedo ver mejor. Sí. Thank you.
Una molestia. Veo que responde bien a los estímulos. ¿Y con la luz cómo está? ¿Le da un poco de sensibilidad? Vale. Entonces no voy a hacerle la prueba de la linterna, ¿vale? No le voy a mirar con la luz, porque si ya con esta le está molestando, la otra va a ser peor, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que vamos a leer las letras que están aquí, ¿vale? Creo que lo voy a sacar de aquí. Para que lo lea mejor. Si no se tiene que acercar tanto, ¿vale? Perfecto, ¿cómo lo ve ahí? Bien, perfecto. Pues entonces voy a intentar sostenerlo. A ver. Ahí va bien, perfecto. Pues si desde ahí, si se puede poner recto, por favor. Entonces, si puede ir leyéndome, voy a ir apuntando la letra y este me la lee. Bien. Entonces, primera letra. Ay, primera letra. Vale. Vale. Genial. Aquí puede empezar a complicarse. Perfecto. Bien. ¿Y esta? Bien. ¿Alguna de esta fila puede ver? Muy bien. Vale. Ahora, de la última fila, ¿sí puede leer alguna de aquí? De esta fila. Vale. Perfecto. ¿Y de aquí alguna? Vale. Y ahora, a esta altura. ¿Ve algún cambio de color? No. Vale, perfecto. Para saber si estaba teniendo algún tipo de problema con la vista. Muy bien. ¿De esta línea alguna? Vale, ¿y de la última? Perfecto, muy bien. Pues hemos terminado con eso. Le voy a tomar la temperatura. Vale. A ver. Sí, por favor, tiene que levantar la lengua. No se preocupe, está desinfectado. Tiene que levantar la lengua, ¿vale? Y dejarla como en el espacio. Vale. Ahí. Sí, sin que lo toque. Gracias. No se preocupe, simplemente para ver cómo estamos últimamente todos un poquito malitos. Vale, está bien. 36,7. Perfecto. Muy bien, pues antes de terminar le quiero escuchar el corazón, ¿vale? Y los pulmones. Pues simplemente respire normal, tranquila. Ay, le voy a mover un poco la camiseta, ¿vale? Respire. Vale.
Genial, muy bien. Pues si ahora por favor pudiera girarse en la silla. Sí, pero que quede la espalda hacia mí. Vale, pues se me levanta la camiseta. Vale. Ahí, lo puede agarrar. Muy bien, pues ahora por favor respire profundo. Siga respirando profundo, por favor. Se puede darse la vuelta. Perfecto. Muy bien, pues yo he escuchado todo bien. Vale, quizás siento como que tiene un poco de congestión. Sí. Sí, cualquier medicina para el resfriado normalmente lo que cure los síntomas, paracetamol, ibuprofeno, algún descongestivo. Sí. Exactamente. Es todo reposo, comer bien. Y vitaminas. ¿Está tomando un multivitamínico? Vale, pues bien, sí, hace bien. Sobre todo en invierno hace falta un poquito más queda de vitamina C, vitamina D, sobre todo por la falta de sol. Vale, no sé si se lo he comentado al principio sobre la terapia cognitiva. Sí. Como estaba comentando. Las fuentes de estrés que estaba teniendo usted últimamente. Le voy a pedir cita. ¿Vale? Con nuestro psicólogo de la clínica. ¿Vale? Y le va a hacer lo que se conoce en la terapia cognitiva, que es para enseñarle a lidiar de forma diferente con el estrés para que no pase al plano físico. ¿Vale? Que no le afecte el sueño, la calidad del sueño, el humor. Vale, veamos eso cómo va. Perfecto, no sé si ha oído hablar de ello. Sí. Sí, de forma diferente le va a enseñar diferentes técnicas que son muy efectivas para que el estrés no se convierta en una bola de nieve que sigue rodando, rodando y se hace gigante y le acaba afectando, como le decía, al plano físico. ¿Vale? Entonces, sí, además con el psicólogo, cuando tenga la cita, también le puede preguntar para sí, otro tipo de terapias que le pueda recomendar, ya que es el especialista, va a saber mejor que yo. Pero eso suele ayudar muchísimo. Normalmente la gente que sufre de ansiedad o estrés. Vale. Perfecto. Muy bien, pues. No sé si tiene usted uno de estos en casa. Vale. Es un masajeador. Vale, también esto antes de dormir ayuda mucho, ¿eh? Yo lo hago para los dolores de cabeza, las migrañas. Vibra. Vibra y quita muchísimo la tensión. Las migrañas oculares. ¿Quiere probarlo? Sí. Pues mire, se lo voy a hacer yo, ¿vale? Si quiere. Thank you.
Sí. Ah, es que relaja muchísimo. Quizás ahora se va a tener que peinar un poco. Pero, que relaja muchísimo. Sí. Antes de dormir, yo creo que si se hace con uno de estos, son baratísimos. Perfecto. Sí, es que le va a ayudar mucho. Se lo recomiendo completamente. Sí, ahora mi secretaria ahora cuando salga le puede dar la marca, ¿vale? Que ya sabe las tiendas donde son mejores y demás. Perfecto. Vale, pues le voy a poner otra cita, ¿vale? De seguimiento para que veamos cómo va. Muy bien. En 3 semanas, ¿vale? Para ver si las gotas que le he dado, las recomendaciones que le he dado hoy. Las recomendaciones que le he dado hoy, todo eso, le funciona, ¿vale? Si no, seguimos probando, ¿vale? Es prueba y error, ¿vale? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues el 31 a las... Tenemos 12:30 y 5:30. ¿Me puede repetir su teléfono por si acaso para que le enviemos un SMS para la confirmación de la cita? Muchas gracias. No se olvide de las fotos. Muchas gracias, espero que mejore, ¿vale? Si no, nos vemos ahora en 3 semanas. Perfecto, muchísimas gracias por venir. Hasta luego.